Le monto trae con arrozote, te pe monto trae con arrozote, sacena satupe. ¿Cómo están, amigos de Red Patria Nueva? Y en este momento nosotros estamos en la Plaza Max Paredes del Departamento de La Paz y vamos a consultar con nuestros hermanos y nuestras hermanas cuáles son las tradiciones para este primero de noviembre. Así que nos acompaña, vamos. Primero poner la mesa para los difuntos, darles la bienvenida, se dice. Nos retiran, bueno, tradicionalmente nosotros nos dirigimos al cementerio donde están nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que te cocinas para este primero de noviembre? Ají de alberja. ¿Cómo lo cocinas, el ají de alberja? El ají de alberja, hago cocer la alberja, después su papita, su pescadito, así. Armar mesitas, recibir a las almitas en casa. Y nosotros nos ubicamos acá en lo que es también el cementerio, donde hay mucha venta, mucho comercio, y precisamente también la música, que no podemos dejar de lado la temporada, esto de Todos Santos. Muy buenas tardes, hermano, lo estamos escuchando también a nivel nacional. ¿Qué musiquitas se escuchan en esta temporada? En esta temporada escuchan más de Corihuayra, Pucara, una música lenta, sí. ¿Qué musiquita les podemos dedicar ahí a todos los que nos están escuchando en este momento? Más que todos los temas que las gustan, pues depende del gusto, pero más que todos estos temas les gustan, ¿no? La gente antigua, más que todo. Sí. Personalmente, ¿qué música te gusta? Corihuayra, más que todo. Hasta prefiero estar lejos, cervecita, clavelito, todos esos nuevos temas. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Aprovecha también para mandar saludos. Estamos saliendo a nivel nacional. ¿A quién te gustaría mandar saludos? Más que todo a mis hijos, a mi esposa, a todo lo que me están viendo, familiares, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Juan Marca. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Ahí están nuestros amigos también, acá por el cementerio, con la buena música de la temporada para este primero de noviembre, para recibir a las almitas.